¿Sabías esto del Instituto Nacional? Sin duda alguna, una cosa es solamente apreciar por fuera y escuchar las historias de quienes estuvieron allí, a que entrar al recinto educativo y contemplar aquel edificio. Su nombre, creo que no necesita carta de presentación, pero de igual forma lo recuerdo, Instituto Nacional de Panamá, sede e imagen de la sabiduría y el conocimiento de muchas generaciones panameñas, incluyendo de quienes alzaron la voz por un mejor país. Ubicado en la calle Estudiante en Santa Ana, fue construido en mayo de 1911, pero entraría en funcionamiento 3 meses después, específicamente el 17 de julio, durante la gestión administrativa del presidente Pablo Rosemena, porque José Domingo de Ovaldía había fallecido de un ataque en el corazón en 1910. Dicho terreno, que era de el general Domingo Díaz, se ubica en las faldas del Cerro Ancón, quien vendió el metro cuadrado a $3, pero es que el Nido de Águilas llegó a abrir en una anterior sede, en 1909, en la calle 14 Oeste, en la actual escuela Manuel José Hurtado, solo que su capacidad se quedó pequeña para los primeros 298 estudiantes. Una vez en la nueva sede, habría 1200 alumnos en total. Por 10 años funcionó la Universidad de Panamá. El lema "Todo por la Gloria Institutora" fue creado por Manuel Roy Castillo, conocido como el Caballero Lealtad y vicerrector del Instituto Nacional, en la época en que José Dolores Moscote ocupaba la rectoría en los años conocidos como el Período de Oro del Instituto Nacional. Don Guillermo Aldreve bautizó el instituto como el Nido de Águilas y son 16 las cariátides, que son columnas con figura de mujer que decoran el aula máxima, al igual que son 5 los balcones, los que se ubican en se utilizaban para que los músicos interpretaran. Son 6 los bustos que hay: don Justo Arosemena, don José Domingo de Ovaldía, don Gil Colunge, don Eusebio Morales y don Abel Bravo, y don Manuel José Hurtado. Sígueme para más datos y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube.